Primera lectura. Ni la muerte ni la vida podrá separarnos del amor de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Si Él se quedó con su propio hijo, antes bien lo entregó por todos nosotros. ¿No nos concederá con Él toda clase de gracias?
El Señor esté con ustedes. Les proclamo el Santo Evangelio según San Juan. Cuando Jesús llegó a Betania, se encontró con que Lázaro estaba sepultado y hacía 4 días. Betania estaba de Jerusalén solo unos 3 kilómetros. Muchos judíos habían ido a dar el pésame a Marta y a María por la muerte de su hermano. Al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro mientras María permanecía en la casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella respondió: sí, Señor. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Palabra del Señor. Muy apreciados hermanos y hermanas, me alegra el poder compartir con ustedes este acontecimiento familiar, y me alegra poder escribir a sus hijos de Oliver, que en muchos momentos hemos tenido la oportunidad de hablar, de escucharnos y de escuchar, de mirar lo difícil que es el asumir la partida de una esposa que durante largos años de vida Dios se la da, y como hijos partir alejo y al centro de nuestra familia, que es nuestra mamá. Yo tuve la oportunidad de compartir durante 3 años y medio, y mi madre también partió a la eternidad. No es fácil. La mamá es siempre el eje, a pesar de que el papá sea juicioso, pero no es el eje. El eje es la mamá. La mamá es la que une, la mamá es la que vuelve, la mamá es la que cubre, la mamá es la que ayuda, la mamá es la que suaviza, la mamá es la que espera que las cosas funcionen bien, la que cae, la que guarda, la que soporta, la que oculta, con tal de que todo funcione bien. Tuve la oportunidad también de conocer a Luz María, una mujer muy amable, muy mujer, superioridad, muy mujer. Su acogida, su humildad, su manera de ser y su corazón grande y generoso. En varias oportunidades también compartí con ella varios momentos. Porque estas cosas no deben decirse únicamente cuando ya no están. Las cosas hay que decirse en todos los momentos de la vida. Porque esta pandemia nos ha llevado a eso. Nosotros esperábamos que la pandemia fuera una oportunidad para que los hogares se fortalecieran, para que las parejas se fortalecieran, para que la relación con los hijos se fortaleciera, y mucho no sirvió, sino para separarse de lo que ha aumentado en muchos casos. No ha sabido aprovechar. Y estando en casa, no estamos en casa. Miren ustedes, ¿cuántos momentos han compartido como familia? ¿Cuántos momentos se ha dialogado en familia? ¿Cuántos momentos hemos dejado a un lado ese cacharro celular que nos ha robado la familia, nos ha robado el momento, nos ha robado la tertulia, nos ha robado el encuentro, nos ha robado el abrazo? Porque no hay tiempo. Estamos en un comedor y no estamos. La señora chatea, el marido chatea, los hijos chatean, la empleada también chatea. Antes me le quema la sopa. Todo el mundo chateando y no hay encuentro. Pasan los días, pasan las horas, pasan los momentos y no hay la oportunidad para decir: oye,
gracias por los hijos, gracias por este tiempo de vida, gracias por lo que soy, porque detrás de un gran hombre y una mujer, y detrás de una gran mujer también hay un hombre. Y uno lo que es precisamente a nuestros seres queridos por esta familia. Tengo yo precisamente el diálogo, tengo allá a los jóvenes para hacer la comunión. Yo les decía eso, jóvenes, por Dios, despierte. Con esa familia, con esa, dejó de sentarse, uno dice, ¿con qué vino usted y cocción a este encuentro? Y les decía, nuestro joven no tiene la culpa, porque nuestros jóvenes hoy están viviendo la época de las emociones, de la que les mueve el celular, la maquinita, el juego, lo que les mueve a ellos. Una época en que no se está pensando, una época en que no se está reflexionando, una época en que solo son emociones. Y entonces cualquier persona, ideología, o cualquier falso líder puede coger esa materia prima disponible. Por eso pongan semejantes revoluciones y acaban con todo, acaban con negocios, acaban con carne. Y usted pregunta, ¿por qué? ¿Arriba la revolución? ¿Y por qué? No, porque nosotros estamos tirando piedras también. Pero no sabemos las razones de nuestra vida. Y por eso nos decía Pablo en la carta a los Romanos, ¿quién podrá separar del amor de Dios? ¿Quién? El celular. Entonces la tecnología nos está separando de nuestra familia. Nos está separando de lo más hermoso de nuestra vida. Y le decía a los muchachos, y en últimas, ustedes cuando ya caigan en el hueco de la droga, porque ahora la droga no solamente la cocaína, sino la droga del vicio y de los medios de comunicación que se han consumido en los huecos de las maquinitas, ¿cuántas personas acaban su facultad con las maquinitas de los huecos? Y le decía, en últimas, ¿quién lo recoge? La revolución. Se fue el volumen. En últimas, ¿quién lo recoge? ¿Quién lo recoge en últimas? La mamá, el papá, su familia. ¿Y por qué es el hijo de la vida entonces todo esto? ¿El por qué nuestra mamá? ¿El por qué nuestra mamá? Usted hijo que atormenta a alguien. Si es en últimas la persona a la cual usted vuelve, o su papá, que no la abraza, no tiene vidas. Oye, en últimas, ¿a dónde acuden? Y entonces, ¿por qué le atormenta la vida? ¿Por qué le asusta a sus primos? ¿Por qué era llena de caras? En vida, hermano, en vida, se derraman las lágrimas, en vida se dan las flores, en vida se dan las serenatas, en vida se comparte con intensidad cada momento de nuestra vida. Los que tienen su esposa, levanten la mano, que tiene esposa aquí. Abrázela, dígale, gracias, mi amor. Gracias por el tiempo, por el momento, por el empeño. ¿Por qué tenemos que esperar en un cajón, ponernos a llorar y expresar cosas que no le hacemos en vida? Los momentos son fundamentales y esta pandemia, les decía, nos ha llevado a descubrir que nada es seguro en este mundo. Para nadie, ni para rico ni para pobre, en cualquier momento de la vida nos toca. Hablé la semana pasada con el señor arzobispo de Villavicencio, el señor Urbina, presidente de la conferencia. Hoy eso fue llevado en avión urgente con coronavirus. No sabemos si va a ir. Así es la vida. Por eso no perdamos tiempo. Que no nos sorprenda la muerte haciendo lo que no nos toca hacer. Que nos sorprenda la muerte. Amén.
sirviendo sin límites, perdonando sin límites, para ser feliz. Para ser feliz. Y el tiempo que está a su lado con esa persona que está, el tiempo que Dios le ha dado, es para que lo haga feliz. Ahí quedó lo que inventó. Su papá, el pobre viejo le ha tocado estos días solo, porque todos sabemos, ¿no? Con la seguridad, sí, lo llamamos, pero se ha sentido solo. Hijos e hijas, sabemos que cada uno tiene sus obligaciones, sus responsabilidades, porque es en la vida. No tiene que salir y tener las obligaciones en lo que compartimos, en lo que convención, en lo que compartimos. No es fácil. Decía el primer, no es fácil, me he sentido solo, y a mi edad, a mis años, a mis fuerzas, manejar toda esta situación que estoy manejando y todos estos conflictos que se generan, no es fácil. Yo lo valoro, el coraje, su fortaleza, pero siempre le he dicho: no pongas tu amor en nadie más que Dios, por más dolor, por más sufrimiento, por más tristeza. Ese amor que su esposo, que su marina le ofreció, que lo acompañó, ella sigue ahí presente espiritualmente, fortaleciéndolo, animándolo, diciéndole: levántese, la vida sigue y nos toca seguir, no derrotados, sino levantados, como lo dice Pablo, ni la muerte. ¿Quién podrá separar del amor de Cristo? Ni las tribulaciones, ni la angustia, ni las persecuciones, ni el hambre, ni la desnudez, ni los peligros, ni la espada podrán separar del amor. Si tenemos a Dios en nuestro corazón, si lo buscamos a Él y nos fortalecemos, le aseguro que somos capaces de salir de la dificultad. Pero si yo no tengo a Dios, y si yo no me alimento espiritualmente y no me fortalezco espiritualmente, es imposible con todo lo que uno tiene que hacer. Los que nos metemos a trabajar con la comunidad, tenemos que saber, palo al diablo, todos los santos días, desde que se levanta hasta ese puesto, sirva, y dice el Señor, recibirá el 100 por 1 con persecución. Entonces nos afanemos, porque ese es el premio. Ese es el premio que Dios nos da. Pero es que no estamos solos. Dios no está con nosotros. El Señor está con nosotros. Él es nuestra fortaleza. Lo dice Pablo: todo lo puedo en aquel que nos acompaña. Todo lo puedo, graves enemigos, esto. Todo lo puedo en aquel que nos acompaña. ¿Quién podrá separarnos de Dios? Ni las palabras, ni los chismes, ni los reinos, ni las cosas. No, porque yo estoy consciente de lo que estoy haciendo, soy consciente de quién soy consciente de lo que estoy realizando, y soy consciente de lo que estoy aportando, y soy consciente de lo que estoy haciendo para la gloria de Dios y para que en esta comunidad. No tengan miedo, no tengan miedo. ¿Cuándo es usted claro que no es lo que quiere? No. No es otro otro. El problema, pongo un mamón ahí en este parque, verá que no deja ni nada. Todo el mundo chico tirando de tierra para un mamón, ¿sí? Pero si no da fruto, nadie lo mira. Pero si damos frutos, nos toca subir. Con la ayuda de Dios, la mamá es el tesoro más hermoso, se lo digo, porque yo todavía a esas alturas no siento. Pero sé que está aquí también. No es fácil. Se lo digo como hijos, porque todos, yo que viví como sacerdote, también siento uno ese vacío. Pero le pido que a su papá, acompáñenlo, anímenlo, fortalezca en el amor y analice cada uno su posición y cuáles de sus hijos puede decir: bueno, papá, yo al fin y al cabo me he decidido venir a ayudar. Pues estar con usted, echar para adelante esa obra que tanto sacrificio, tanto esfuerzo se ha tenido. Puede hacerse. Qué belleza tener un descanso para él poder soltar a su edad, dice él, a mi edad, todavía tener un motor al frente y tener esta carga tan pesada. Bien. Toca hasta que aparezca alguno de ustedes y tome la decisión.
está ahí, de hacerlo sentir que no está solo, que están sus hijos, distantes o lejos, cerca o no cerca, están ahí apoyando y fortaleciendo en la fe. Su esposa estará en su corazón, estará ahí fortaleciendo y animándolo a seguir adelante. No tenga miedo, todo lo bueno en aquel que nos conforta. Marta dudaba, no es el evangelio. Marta, Señor, si usted hubiera estado aquí, mi hermano no había muerto. Pero ¿quién prevé? Uno sabe de gracia, pero no cómo se mueve, ni en dónde se mueve, ni cómo se mueve. Por eso, el tiempo que Dios nos regala, nos toca replantear, replanteemos la manera de vivir. Porque nosotros hacemos una pregunta: ¿usted está siendo feliz? ¿Usted está siendo feliz al que está a su lado? Si buscó una esposa, si buscó un esposo, si buscó una familia, ¿usted se siente realizado en su familia? ¿Usted se siente feliz en su familia? ¿Usted cree que valió la pena estar en familia? Con muchísimos lugares que no. La señora, mientras los hijos se van y sale profesional de la casa, ella sale por la pared y dice: aquí ven, yo a usted ya no lo quiero, yo me voy, porque mis hijos ya se regresaron. Muchos hogares del presente. Como también muchos hogares ahí, en la lucha, en la alegría, como decía en el sacramento del matrimonio, acuérdense, la prosperidad, en la abundancia, en la escasez, en la enfermedad, en el sufrimiento. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Hasta que otro no aparezca y sepa, sino hasta que la muerte no sepa. Por eso cumple con ella. Puede estar satisfecho de su deber cumplido. Hizo la tarea con todas sus cualidades y sus defectos, pero hizo la tarea. Y al Señor le puede decir en este momento: aquí estoy, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Que Dios nos fortalezca, lo lleve de abundante en los cielos espirituales y le dé ese vigor, ese entusiasmo y esa pasión por seguir haciendo las cosas, por seguir ayudando a muchas personas necesitadas, por tener ese corazón generoso para muchas personas que están, que este tiempo de pandemia, en el silencio con su esposa, propusieron ayudar hasta sus mismos empleados. Yo sé que está la gratitud de Dios y la gratitud de estas personas. No nos cerremos, no nos cerremos, ni nos descuidemos de su mujer. Hay unos que han tomado muy relajada la cosa. No podemos relajar, sin miedo, porque el Señor está con nosotros, sin miedo, pero con responsabilidad, sigamos. Sigamos construyendo esta obra de Dios, cada uno con dones y carismas que Dios nos ha puesto. Mis queridos hijos, fortaleza espiritual, mi querida familia, ánimo en el Señor. Ánimo en el Señor y seguir adelante. Mantengan esos valores, esas experiencias, esos recuerdos hermosos de su mamá, que es el tesoro espiritual que uno tiene y que uno guarda. Las cosas materiales pasan, pero el tesoro espiritual, las cosas, esos consejos que nos hacían y que les hacían a ustedes, guárdenlos en su corazón. Transmítenlo a sus hijos de generación en generación y no permitan que cada día se aparte más de Dios. Así que, oremos y denle gracias a Dios por estar vivos y por seguir nosotros aquí aportando al desarrollo integral de nuestra familia y de nuestra comunidad. La Santísima Virgen María, nuestra Madre, nos acompañe y nos asista hoy y siempre. Así sea. Yeah.
Será derramada por vosotros y por muchos
para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra. Con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis Augusto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalos a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija Luz Marina, que llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así, como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, San José, su esposo, los apóstoles, Santa Bárbara y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lleno de gozo, lleno de alegría, porque Dios nos ama, digamos todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. Tengas en cuenta nuestros pecados y la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hermanos en Cristo, démonos un signo de comunión fraterna.
Oremos. Padre Santo, te damos gracias porque nos has permitido celebrar este banquete de la vida. Te pedimos que nuestro hermano Gustavino sea llevado al banquete celestial que has preparado para ello. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos un momento, vamos a recibir unos homenajes que la administración municipal en el día de hoy va a ofrecer. Alcaldía Municipal de Zapatoca, decreto número 085, 27 de noviembre de 2020, por medio del cual se rinde homenaje póstumo a la ciudadana Luz Marina León de Acevedo, el alcalde municipal de Zapatoca, Santander, en ejercicio de sus funciones constitucionales, atribuciones legales y reglamentarias, considerando, primero, que el día 1 de septiembre de 2020 falleció la ciudadana y señora Luz Marina León de Acevedo, quien fue una persona entregada al servicio de toda la comunidad de Zapatoca. Segundo, que en el mérito la señora Luz Marina León de Acevedo, oriunda de nuestro municipio, fue egresada del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, Hermanas Benéficas, egresada de la Universidad Industrial de Santander de los programas de licenciatura en educación preescolar y licenciatura en decoración. Tercero, que la señora Luz Marina León de Acevedo se destacó profesionalmente ocupando importantes cargos en el Banco Comercial Antioqueño y como empresaria distinguida en la ciudad de Barranquilla, en donde creó una empresa boutique y una empresa de joyería. Cuarto, que la señora Luz Marina León de Acevedo contrajo matrimonio con el distinguido ciudadano Gilberto Acevedo, con quien compartió hogar durante 51 años de vida marital y en el que procrearon 5 hijos y en su prolongación de 10 orgullosos nietos. Quinto, que la Administración Municipal de Zapatoca lamenta profundamente el fallecimiento de la señora Luz Marina León de Acevedo, que en mérito de su altruismo social fue cofundadora del barrio Villaluz, donde se construyeron 36 viviendas de interés social. Sexto, que la señora Luz Marina León de Acevedo, madre, esposa, hermana, amiga y líder social, se perfiló como una mujer honesta, de las altas cualidades morales, personales y sociales, virtudes que la señalan siempre como digna representante de nuestra comunidad de Zapatocas. Séptimo, que en ese momento de dolor, la Administración Municipal de Zapatoca quiere rendir un homenaje a su vida y obra con la entrega de este decreto y ofrecer condolencias a su distinguido esposo, familia y amigos en general. Octavo, que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Administración Municipal de Zapatoca Santander decreta, artículo único, exaltar y honrar la vida de la señora Luz Marina León de Acevedo y hacerle llegar el presente decreto en nota de estilo a su distinguida familia como reconocimiento de la Administración Municipal y la ciudadanía en general a su memoria. Comuníquese y cumpla sentado en Zapatoca a los 27 días de noviembre de 2020. Hernán Agredo Acevedo, alcalde municipal. Thank you.
escribió Pablo Neruda que hasta el pájaro al volar deja cierto estremecimiento a la rama en que cantó. Cuán hermoso por vivir volaste, amor mío, una bonita, pero no dejaste estremecimiento en nuestras vidas sino un verdadero huracán. De manera sorpresiva y hasta injusta, y Dios me perdone, te llamó el Creador en el viaje sin regreso a la eternidad, y aquí estoy con nuestros hijitos llorando tu partida y quedando como hojas desprendidas que arranque para acá. Entre los muchos mensajes recibidos, familiares y amigos, me conmovió alguien a decirme que debíamos estar alegres y muy agradecidos con Dios por haber tenido junto a nosotros y haber recibido durante muchos años la dicha y la bendición de compartir con Luz Marina tantas alegrías, trabajos, enseñanzas, infinidad de hermosos viajes, buen ejemplo y también penas y sinsabores, dándonos siempre con su generosa mano y gran corazón el bálsamo preciso, el remedio oportuno en cada una de las dificultades de nuestras vidas, y acrecentando también nuestras alegrías al empaparnos siempre con su bella sonrisa y la mirada amorosa de sus preciosos ojos. Sagrada Escritura, libro de Ezequiel, capítulo 15. Jehová dispuso que la esposa de Ezequiel muriera, y vino Jehová diciendo: He aquí que yo te quito de golpe el delante de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime su mirada, no haga luto de murmullos. Y en Isaías capítulo 61, tenemos que Jehová ordena que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Así pues, Luz Marina, que aquí nos tienen de verdad con corazón dolorido, pero muy agradecidos. Nos diste lo mejor de tu vida para que fuéramos felices a tu lado. Aliviaste nuestras penas, corregiste nuestros errores, perdonaste nuestras fallas y no tuvimos tiempo de pagarte ni de matarte tanta entrega, amor y desprendimiento con nosotros. Nos alegra que hoy tienes quien te haya pagado con creces toda la bondad de tu bella vida, todo tu trabajo y entrega total a nosotros, tu familia. Y si Dios padecía el injusto a llamarte temprano a su reino, ha sido al mismo tiempo justo y generoso al tenerte hoy en la gloria eterna que tanto merecías y que te ganaste de sobra en el paso por este mundo, al ser lo que fuiste, cristiana y gran esposa, excelente madre, ejemplar trabajadora, bondadosa y querida amiga. Tengo la certeza de que el sueño que tuve fue una realidad. Entraste al cielo por entre una calle de honor. Te recibieron con vítores, flores y aplausos tus papás Víctor y Chavita, mis papás Alejandro y Zoraida, mi hermano Reinaldo, el tío Caliche, tus hermanos, nuestro amigo el padre Jorge Velázquez, los sacerdotes santos, amigos nuestros, Ernesto Serrano, Jaime Pico, Fernando Ortega, y una playa de almas amigas y familiares nuestros, que eran tantos que más que se extinguió a todos. Pero fue una gran fiesta en el cielo, hermosa. Te pido, Rubén, que participes y organices una calle de honor igual a esta, cuando lleguemos a hacerte compañía, a gozar eternamente de la gloria que Dios nos tiene preparada. Así sea. Mientras tanto, mi amor,
Por amor a Dios, no los abandones. Protégenos y guíenos en compañía de tu devota Virgen de la Real de Milagrosa. Y aquí está celebramos ayer. Aquí está tu Viperto, que tanto te amó en este mundo. Aquí están nuestros hijitos, Carlos Humberto, Silvia Susana, Luz Clemencia, Ángela María y Gilberto José. Y con ellos de corazón, en la distancia, nuestros familiares y amigos presentes y ausentes, y nuestros que somos nietecitos. No dejen de lado a tus hermanos y demás familiares tuyos y míos, y a todos quienes en vida quisieron y acompañaron y te acompañaron con cariño verdadero. Como sabemos que la vida para con Dios, aprovecha tu dicha celestial y ayúdanos a quienes quedamos aún en este valle de lágrimas. Extrañamos mucho tu presencia física en este mundo. Te seguimos queriendo y recordando. Yo te seguiré amando por siempre. Tú sigue en tu gloria, pero no nos olvides. Vuela alto, muy alto, mi amor. Muy alto, canta, canta con los ángeles, canta con querubines y serafines. Alaba a tu Dios que te perdió con la gloria eterna. Gloria en el Chesete. Descansa en paz. Adiós. 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 Imposible no dar un agradecimiento muy especial a una mujer tan generosa con lo que nos manda. Soy una de las beneficiadas de ese corazón tan generoso, tan grande que tuvo para con las personas más necesitadas y las personas allegadas a su corazón. Gracias, María, en nombre de la organización Jesús, por tener hoy un techo digno donde pasar los años dorados, que es cuanto más necesitamos de tener donde reposar a nuestra cabeza. Gracias, Dios, por habernos regalado esa hermosa mujer que se preocupó por las personas. Como he dicho yo siempre, que los mismos, los que estamos en la mitad, los que para quienes no hay una ayuda de nadie, nosotros, los beneficiados de la luz, le debemos a los marinos muchas gracias. Gracias, Marina, que nos haya recibido con los humildes de en una calle de honor. Muchas gracias. Que Dios te lleve al mejor sitio, a la fecha. Allá debes estar. Dios te bendiga y descansa en paz en la vida. Dale, Señor, el descanso eterno. Dale, Señor, el descanso eterno. Dale, Señor, el descanso eterno. Que nuestra hermana Luz María y todo lo que viene juntos con la misericordia de Dios descansen en paz. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes que nos acompañen siempre. Podemos continuar en la paz de Dios.